Hola, hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Son las 7:45 de la mañana, como todos los días, acompañándolos con la mejor información del clima de diferentes ciudades y también en el ámbito internacional. Un abrazo enorme a toda la comunidad de ecuatorianos que sé que nos están escribiendo, que quisieran tal vez que ampliemos el radar hacia otras ciudades, otros países, pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo qué otras ciudades también pueden entrar dentro de este radar, por supuesto, y de esta manera ampliar la información para todos ustedes. Quiero empezar este día martes 8 de noviembre, obviamente agradeciéndolo a nuestro auspiciante Coraza, corporación automotriz que nos brinda servicios de mecánica y electromecánica para poder resolver cualquier dificultad con nuestro vehículo. Recuerden visitar sus redes sociales para que se informen de cuáles son los lugares más cercanos, las sucursales más cercanas y también los números de teléfono para que puedan separar su turno y de esa manera puedan ser atendidos ágilmente. Recuerden que Coraza es mucho más que talleres y de esta manera iniciamos con información, mi querido Dani. Nos vamos directamente a Quito. No se me duerma. En este momento preste atención porque la información de Quito les va a interesar muchísimo. Hay mucha variedad en el clima, así que ahí nos vamos con información. 15 grados de temperatura, índice UV extremo por la mañana, va a estar soleado. Pero atención, a partir del mediodía va a presentar una humedad del 85% y también ligeras lluvias en algunos sectores de Quito. Así que atención con la calzada, ustedes ya saben mi recomendación cuando vayan en la carretera de un extremo a otro de la ciudad. Mucho cuidado, va a estar lloviendo. Lo bueno es que en la noche vamos a tener cielos despejados en la noche y 11 grados de temperatura. Esa es la información para la capital de la República. Un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias por todo el cariño y por la sintonía que tienen con nosotros en este segmento. Avanzamos rápidamente y nos vamos a la urbe porteña, la perla del Pacífico. ¿Cómo está toda mi gente de Guayaquil? Yo sé que estamos ahí con un toque de queda, en casa, guardándonos temprano, pero recuerden, hoy es un día importante para obviamente tener en consideración todas las recomendaciones que les voy a dar para el clima. Así que atención, tenemos por la mañana 25 grados de temperatura, un índice UV extremo también que nos va a estar acompañando. Cuando venía acá directamente al canal, de hecho, sentía frío y por eso es que les digo que va a estar nublado durante toda la mañana y tarde Guayaquil. Pero cuando hay índice UV extremo y una humedad del 70%, yo les recomiendo protector solar, señores. Igual, como rutina diaria, ustedes saben, Nadia siempre les está recomendando lo mejor. Y en la noche vamos a tener una temperatura de 22 grados. Un abrazo a toda la gente de Guayacanes y de Alborada en el norte de Guayaquil. Un besito para todos ustedes. Y ahora avanzamos con la información, mi querido Dani, nos vamos directamente a la provincia del Oro. Un abrazo al Guabo, Pasaje, Arenillas, Huaquillas, que siempre están en sintonía de Diblu TV. Ustedes son Diblu maniáticos de corazón y Machala es el lugar indicado que en este momento voy a recomendar absolutamente todo lo que se va a venir para que tengan sus precauciones en cuanto al clima. Machala tiene una temperatura de 20 grados y cielos cubiertos durante la mañana y la tarde. Y en la noche va a presentar una temperatura de 25 grados y cielos cubiertos. Eso quiere decir igual que no vamos a tener días soleados ni tampoco intensidad de calor en mi linda Machala. Un abrazo para todos ustedes y a las personas que viven alrededor, por supuesto. Me voy rápidamente al puerto pesquero de Manta, mi linda Manta. Cierto que están también por allá de fiestas. La gente me estaba diciendo ayer en el programa casualmente que querían un saludo enorme a toda la provincia de Manabí y en especial a la bella ciudad de Manta. Así que un abrazo a todos ustedes. Tienen una temperatura hoy de 22 grados centígrados por la mañana y atención porque Manta también tiene cielos cubiertos en la mañana, en la tarde y por la noche va a estar parcialmente nublado y una temperatura de 25 grados. Ahí está la información completita. Un abrazo también a la familia Escobar en Puerto Viejo, allá en la provincia de Manabí. Y me voy rápidamente, mi querido Dani, al ámbito internacional. ¿Saben por qué? Porque hay muchas personas que me escriben de Long Island, del Bronx, de Brooklyn, también cerca en Queens, que me dicen Nadia, un saludo para toda la familia, un abrazo enorme para la familia Briones, que también se encuentra en Queens, un besito para todos ustedes y a la familia Bermúdez, un beso para toda la familia que está en sintonía de Diblu TV y que quieren saber cómo está el clima. Ustedes saben, New York es la ciudad que nunca duerme, la gran manzana, y usted tampoco se me tiene que dormir, así que a levantarse, porque tenemos que empezar este día con muy buena energía. Yo sé que la información que viene a continuación les va a servir muchísimo para estar preparados. 7 grados de temperatura, soleado durante toda la mañana, durante toda la tarde. Ya saben, cuando va a estar soleado New York, yo les he dicho, unas gafas, una gorrita, algo que nos proteja del sol y, por supuesto,
bloqueador, protector solar. En la noche nos vamos a mantener con la misma temperatura, 7 grados de temperatura para la gente que se encuentra en New York. Y me voy, mi querido Dani, ahora directamente con Miami. Muchas gracias también a todos los condados, a toda la gente que vive cerca de Miami, pero que están pendientes acerca de lo que nosotros tenemos de información aquí para poderles brindar. Y Miami tiene hoy una temperatura de 27 grados, parcialmente nublado. A partir del mediodía, soleado. Va a haber exposición solar intensa y va a tener una humedad del 48%. Como para que vayan viendo qué outfit se van a colocar, es un consejo nada más en caso de que tengan que realizar actividades también durante toda la jornada. Imagínense, a veces uno sale temprano de casa y no regresa hasta la noche. Y la temperatura que nos va a acompañar en la noche es de 25 grados centígrados en Miami. Un beso para todos ustedes también, a todas las familias de ecuatorianos que nos están sintonizando en este momento y que no se pierden ninguna de las programaciones que tenemos aquí a través de la señal de Diblu TV. Me voy rápidamente, mi querido Dani, ahora sí, al otro lado del mundo, al otro continente, me voy a Madrid. Gracias a la gente que nos escribe de Valencia, de Málaga, de Barcelona, que están pendientes y que también quisieran que demos información de estas ciudades. El tiempo es chiquitito, pero como yo siempre les recalco, es poco el tiempo, pero lleno de muy, pero muy buena información y obviamente con mucho cariño para todos ustedes. Un abrazo a la familia Jaramillo que nos estaba escribiendo desde Málaga. Un besito también para todos ustedes. Y ahora sí, ya saben cómo es costumbre, hoy les voy a dar la información de lo que queda del día en Madrid, que tiene 14 grados centígrados, y nos vamos a preparar cómo va a estar mi querido Madrid el día miércoles, mañana, por la mañana. Va a tener 13 grados de temperatura, ligeras precipitaciones en algunos sectores de Madrid, así que mi recomendación, un paraguas, un encauchado, algo que nos pueda proteger de la lluvia que va a existir en algunos sectores de Madrid, y en la noche van a tener una temperatura de 16 grados. En la tarde-noche, esa es la información completa que tenía para ustedes para poderles brindar acerca de Madrid. Y ahora, mi querido Dani, el tiempo es cortito, se nos termina, pero bueno, vamos a ver. Qatar, ustedes saben, estamos en un modo mundialista. Muchos de ustedes, tal vez algunos familiares o ustedes también que están sintonizando, van a estar en Qatar. Y es momento de igual de ir ampliando poco a poco las recomendaciones, tal vez de vestimentas. ¿Qué quisieran ustedes que nosotros podamos recomendarle a las personas que viajan a alentar a la selección hasta Qatar para nosotros aquí poderles brindar una información más completa y darles sugerencias de cómo pueden ustedes llevar todo su estadía y el hospedaje, obviamente, allá en Qatar? Ahora vamos a avanzar con la información del clima porque es muy importante, ya lo veníamos haciendo semanas atrás y obviamente lo vamos a mantener durante el tiempo que dure el mundial. Y Qatar hoy por la noche presenta una temperatura de 28 grados centígrados y como saben, voy a anticipar ya cómo va a estar mañana. Ustedes saben la intensidad del calor allá en Qatar y va a tener una temperatura mínima de 32 grados por la mañana y en la tarde, llegando ya a la noche, va a presentar una temperatura de 38 grados centígrados. Como siempre les digo, hidrátense por favor, mucha hidratación, hay que estar muy bien hidratados y preparados para el sol intenso, unas gorras, pueden usar sombreros también, gafas y algún buzo con manguitas largas porque la exposición solar allá es muy fuerte, así que eso es una de las recomendaciones que les tenía yo reservadas ahí. Y esta es la información completa que he podido tenerles para que ustedes estén prevenidos y obviamente tomen en consideración todas estas recomendaciones en cuanto al clima. Pero no me puedo despedir sin antes agradecerle a nuestro auspiciante, Coraza, corporación automotriz que nos brinda servicios de mecánica y electromecánica para poder resolver cualquier dificultad con nuestro vehículo. A ver, aquí les voy a contar algo, yo sé que me va a matar Dani, pero es rapidito. Solamente a mí, la verdad, mi sugerencia principal es el cambio de aceite y también revisar los frenos. Yo realicé este proceso ya hace como un mes y medio y me fue súper bien ahí en Coraza y yo les recomiendo a ustedes lo mismo. Ya me toca de hecho el cambio de aceite, así que les mando un abrazo a toda la gente de la sucursal de la Juan Tan Camarengo de la familia de Coraza, porque sé que me está esperando mi querida Victoria Tumbaco.
no es tumbe por si acaso, ¿ah? Es solamente un saludo de agradecimiento porque la atención es extraordinaria. Así que ahí está mi recomendación acerca de Coraza, un testimonio de real de cómo nos tratan ahí, la verdad. Y bueno, ustedes saben que de lunes a viernes tenemos una cita a partir de las 7:45 de la mañana para poderles brindar la mejor información del clima de cada una de sus ciudades y también en el ámbito internacional. De esta manera me despido. Recuerden que mañana tenemos una cita a las 7:45 a través de la señal de DiBlu TV. Pero en este momento no se despegue de la señal porque ya vienen los comentaristas.